Thank you.
Sí, estamos aquí en la sala de prensa del campo del Pardo y observamos, tras el partido Navia 1, Club Deportivo Treviense 0, la cara de resignación del técnico de San Miguel, equipo visitante, Fran. Pero es un hombre muy, muy proclive a atender siempre a los medios de comunicación, con lo cual se lo agradecemos en un día realmente lastimoso, ¿no? Sobre todo para la entidad, tras haber perdido aquí en Navia y a falta de 3 partidos para la conclusión de la liga. Sí, así es, como dices, bueno, uno se va un poco resignado, sobre todo cuando acaban los 90 minutos, porque bueno, después del esfuerzo que hicimos, pues a lo mejor pudimos habernos llevado algo más de lo que nos llevamos. Y bueno, al final después llevamos varios partidos que nos pasa siempre casi lo mismo. Cuando estás abajo, pues son todo palos en las ruedas y bueno, pues sale uno un poco triste, pero bueno, hay que seguir. En el minuto 38 de la primera parte marcaba Bruno un disparo a media altura. Ojo, en la segunda parte, con el 1-0 en el marcador, Hugo, tu futbolista, en la frontal del área pequeña, le dio con la uña. Era una ocasión clarísima de gol. Precisamente, si se está bajo en la clasificación, suelen ocurrir ese tipo de accidentes. Sí, tal cual, como lo dices. Cuando vas más arriba, pues parece que todo te sonríe y que las ocasiones casi entran sin querer. Y cuando vas abajo, pues parece que tienes que hacer el doble de esfuerzo y estar mucho más acertado para materializar. Y eso, bueno, un poco lo que nos lleva pasando toda la temporada y por eso estamos donde estamos. 270 espectadores han visto como en la primera parte, a lo largo de la misma, ha visto el técnico del Club Deportivo Treviso una tarjeta amarilla. Fran, a ti, entiendo porque entendías desde la distancia y valga la redundancia de que tu futbolista había salido de su propio campo.
No, bueno, le estaba diciendo al línea que si es él el que marca la fuera de juego, mi jugador estaba por detrás. Entonces, es ilógico lo que pita. Entonces, tendría que estar él detrás de mi jugador. Pero no era la situación. Entonces, solo le dije que si marcaba él el fuera de juego, entonces el que estaba mal colocado era él. Bueno, ha habido una jugada en la segunda parte, exactamente en el minuto 24, que ha habido, desde vuestro punto de vista y la afición de San Miguel, dos penaltis en un mismo minuto, al menos pedidos, ¿no?, presuntamente. Un derribo a Ina, es lo de siempre, dentro del área, encima de la línea, si es encima de la línea es penalti, el línea estaba, digamos, encima de la jugada, dijo que era fuera, el árbitro consultó y a renglón seguido, el portero del Navia, Pojas, pues no sé si metió una mano raseando, tu futbolista cayó al suelo, se pidió penalti, un par de jugadas realmente conflictivas, Fran. Bueno, a mí me pilla lejos porque estoy en el otro lado del campo, pero bueno, viendo en la pierna a mi jugador, pues ahora que tenía una herida en el tobillo, pues evidentemente la falta existe. Me dice que lo agarran primero fuera y que luego le dan dentro. Yo estoy muy lejos, no lo puedo apreciar, la verdad. Lo que me sorprendió es que, si fuera de una manera u otra, era una jugada clara de contra, que no hubiese ni una tarjeta amarilla en esa jugada. Oye, sí me ha sorprendido la posición de David Abello, sobre todo en la segunda parte. Ya sabes que es un futbolista, para mí, top en el occidente de Asturias. En la primera parte penetró por la izquierda, en 10 minutos, los 10 primeros, hizo un túnel realmente monstruoso e infiltró una pelota realmente de auténtico mago. En la segunda parte me sorprendió, no sé si estás de acuerdo conmigo, con que lo retrasaste 3 o 4 o 5 metros. No sé si percibiste tú o yo percibí mal la situación de este futbolista. Bueno, se retrasó él. La primera parte jugó por banda, en la segunda quise meterlo más por dentro, que le gusta jugar más ahí, y bueno, a ver si tenía la claridad para jugar, para dar el último pase, y es verdad que se tendió un poco a retrasar la posición para coger el balón más en nuestro campo, pero bueno, sí, puede ser que se retrasara un poco ahí, y el donde creo que hace más daño es más arriba, aunque bueno, al final también un poco te lo marca el partido y la dinámica, y en cualquier caso creo que hizo un buen partido. También hay que decir que Noé, que prácticamente no la solió a lo largo de este partido, jugó de delantero centro, en su día jugó en el Navia en dos fases distintas, metiendo 50 goles, y me ha sorprendido que en la segunda parte metiste a Ina de extremo derecho, cuando en la primera mitad había sido lateral derecho. Es un hombre de pequeña estatura, pero que tiene una velocidad realmente encomiable, ¿no, Fran? Sí, bueno, a ver, Ina puede jugar casi donde quieras, está claro que el puesto de él, desde mi punto de vista, es lateral, porque te ofrece muchas cosas defensivamente, además sorprende mucho en las subidas, pero bueno, cuando ya vas perdiendo y quedan pocos minutos, pues decidimos adelantarle un poco la posición. No sorprende tanto como cuando está desde atrás, pero bueno, también eso obliga un poco a que la defensa ande atenta, que no le dé muchos metros, porque te pilla en carrera y es muy difícil de parar. Bueno, no sé si en la segunda parte habéis dado un paso al frente. El Navia se vio bastante desdibujado en bastantes fases, desapareció de medio campo hacia arriba, si bien es cierto que tuvo un par de ocasiones, pero vosotros habéis llevado el peso del partido, ¿eh? Bueno, lo teníamos que intentar. Está claro que perdiendo, pues yendo abajo en el marcador, tienes que irte un poco arriba. El rival también se mete un poco atrás y bueno, supieron aguantar. Creo que al final hicieron el papel o el partido que tenían que hacer. Luego tuvieron para también sentenciar, no lo hicieron, y bueno, al final el 1-0, que creo que hace un poco, bueno, que no sé si es de justicia o no, pero bueno, es lo que refleja el marcador. ¿Tú crees que el Navia mereció los 3 puntos en este partido, en el que el juego a veces era prácticamente una moneda al aire, Fran? Bueno, al final los tiene y es lo que cuenta, no sé, más allá del merecimiento, acertó en una jugada que la hizo muy bien en la primera parte, creo que nos pillaron bien en la salida, la presión, luego ese pase atrás, y bueno, pues además le cayó a Bruno, que sabemos cómo define, y nos vamos para casa sin los puntos. Bueno, pues muchísimas gracias a Fran, técnico del Club Deportivo Treviense, por atender, como viene siendo habitual, con gran amabilidad los micrófonos de este medio. No, gracias a vosotros por informar de la labor del fútbol del occidente. Sí, seguimos aquí en la sala de prensa del campo del Pardo y vamos a abordar la opinión de este partido. Navia Club de Fútbol 1, marcó Bruno, minuto 38 de la primera parte, Club Deportivo Treviense 0. Un Navia que dio la impresión que en algún momento del partido Suso fue remolque del juego, sobre todo en la segunda parte, viéndolos venir. No sé si estás de acuerdo conmigo. Qué va, yo no recuerdo ninguna ocasión de Treviense. Ninguna, no recuerdo ninguna parada de Pojas, no recuerdo ninguna ocasión de ellos. Nosotros la primera parte creo que fuimos muy superiores, el gol de Bruno, que fue una jugada espectacular, igual de otra categoría, no de esta. Tuvimos un par de ellas más, otra de Bruno, otra de Pedri, y luego la segunda sí que tuvimos quizás menos, pero el partido ya fue más trabado. El viento también condicionó mucho, mucho el juego, y luego pues pasaron un montón de circunstancias que bueno, que no se contaba, una lesión del portero, gente que tenía con problemas físicos también, tuvo que modificar mucho
el sistema, la estructura que queríamos en todo momento, y bueno, al final era contrarrestar un poco lo que el Treviense nos proponía y cerrar el marcador con ese 1-0, que lo más importante pues eran los tres puntos, pero ellos no tuvieron ocasiones y nosotros al final tampoco, mantener. Efectivamente. Ha jugado en la Club de Fútbol con el resultado desde nuestro punto de vista, al menos se vio desde fuera, 270 espectadores en la primera parte en Navia. Hemos observado que jugaba de banda a banda, con lo cual no le quemaba la pelota en los pies Suso. No, yo creo que la primera parte fue muy buena, muy muy buena. Es más, igual ya teníamos que tener el partido cerrado. No fue así, entonces la segunda, al final, pues bueno, también hay que jugar con el marcador y quedarse con los tres puntos, que es lo más importante, y creo que hoy interpretaron a las mil maravillas nuestros futbolistas, como tenían que cerrar el partido. Lo más importante es la victoria, tres puntos más y todavía nos queda 9 en juego. Tenemos que intentar sacar esos 9 y esperar que alguno de los de arriba pues falle para poder meternos en ese tan playoff que creo que nos lo merecemos. El Navia chispeó en este partido, esperó su oportunidad, sobre todo en la segunda parte. Un par de ellas habéis tenido. Méndez se entretuvo encarando al portero. Parece sorprendente, ¿no?, que no pudiera utilizar su cuerpo, digamos, abriendo un poquitín los brazos para que nos entendamos, pero siempre, lógicamente, pegados al cuerpo. Y claro, ahí está precisamente la velocidad que a veces no se tiene, ¿no? Bueno, yo creo que Méndez hizo un partido francamente bueno. Además, llevaba unos partidos que no estaba jugando de inicio. Y tengo que agradecerle el esfuerzo y el trabajo y esperar otra vez la oportunidad. Y me ha demostrado que está para jugar 90 minutos o los que le pidamos. Al final son toma de decisiones, esa pues bueno, igual no estuvo acertado, pero él lo intentó y lógicamente para tener una ocasión hay que llegar. Y luego hay que resaltar también una que tuvo Isma cruzada, que hizo una parada espectacular el portero, con lo cual ya te estoy poniendo dos claras en la segunda parte del Navia. Oye, sí, he observado sobre todo a las meras de cambio que os ha hecho muchísimo daño David Abello. Ya sabes que es un futbolista top, un futbolista de un nivel realmente sorprendente para estar jugando en Primera Regional. Os ha hecho un túnel antes de los 10 primeros minutos y un balón filtrado que prácticamente era empujar al el compañero que tenía a su lado. Oye, la verdad es que este futbolista es un auténtico fantasioso del fútbol, ¿eh? Sí, que no vamos a descubrir a Abello, ¿no? Creo que todos lo queremos en nuestro equipo, es un jugador fantástico. Cuando pasa el balón por él, pues mejora todo lo que le llega y lógicamente al final creo que lo tuvimos bien tapado. Me sorprendió un poco de inicio que jugase como estrella por la izquierda. Luego en la segunda parte ya se puso en su posición habitual, que es la media punta. Intentamos que participase poco en el juego, tanto él como Ina, que creo que son los dos jugadores que nos podían desequilibrar, nos podían generar cosas. Creo que estuvimos acertados en ello, gran trabajo el nuestro, sobre todo en trabajo defensivo, dejando muy pocos espacios. Y nada, Abello, pues felicitarlo y que siga jugando muchos años, porque yo a mí me presta enfrentarme a él y me presta verlo jugar cuando voy de espectador a ver partidos que él juega. Después de rumiar la victoria que has tenido aquí hoy de tu equipo, marcó, como hemos dicho, Bruno en el 38 de la primera parte. ¿Te vas a acordar a lo largo de la semana de los que no se vistieron de corto? Hablo, por ejemplo, de Mendy, hablo, por ejemplo, en la recta final entró Langarica, oye, futbolistas de un peso específico que, en fin, que verlos de corto, evidentemente, impulsan el nivel del Navia Club de Fútbol, Suso. Hombre, está claro, al final quiero tener a toda la plantilla al completo. Y hay jugadores como, lógicamente, Langarica, Mendy, Bruno, Suso, gente que, bueno, Piedra, gente que faltó y quieras que no, pues eso se nota. Es verdad que tenemos una plantilla amplia, pero yo quiero tener a todos los futbolistas disponibles para tener el mejor 11, el mejor 12, 13, 14, 15, 16, los 5 cambios que se pueden hacer. Hoy no estaban, estuvieron otros compañeros que lo han hecho francamente bien y ahí está el resultado, 3 puntos más para el casillero. No sé si viste en algún momento peligrar el resultado, al menos un punto, porque en la segunda parte todo el mundo ha visto aquí que el Club Deportivo Treviense puso la directa, metió ahí en el medio campo a un futbolista evidentemente de muchísimo nivel, que ahora mismo no recuerdo su nombre, y cambió muchísimos hombres de posición. Acabamos de hablar de Ina, acabamos de hablar de David Abello, que es un futbolista, como acabamos de decir, de un nivel fuera de categoría. Bueno, de todas formas dices que tuviste dos ocasiones, cosa que es verdad, pero el resultado desde fuera se veía que estaba en el aire, Suso. Hombre, está claro, tú con 1-0 el resultado siempre está en el aire, cualquier balón parado, o sea que de banda, un error que se puede cometer también, que sí que hemos estado muy, muy finos en el tema de errores, creo que no hemos cometido
ninguno, y los que hemos cometido pues fue lejos de nuestra área, con lo cual no tuvieron penalización. Y es verdad que en otras ocasiones, en otros partidos, pues igual generamos mucho y no somos capaces de ser efectivos en el área. Hoy creo que, bueno, fuimos efectivos sobre todo en área propia, que no concedimos prácticamente nada. Hicimos ese gol, pudimos hacer alguno más, pero lo más importante es el resultado, 1-0, porque cuando digo yo portería cero, lo más fácil es que se gane. Ese futbolista que a mí se me fió a la mente, se trata de Hugo. Suso Fernández, técnico del Navia Club de Fútbol, muchísimas gracias como siempre por tu amabilidad y por atendernos a los medios. Muchas gracias a vosotros como siempre y a la afición del Navia, que nos quedan 3 finales y que confíe en nosotros, que estamos ahí peleando, que los necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.